Hello, hello, hello. Good evening. How are you? Hello. Hello. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hello. Good evening. Good evening. ¿Cómo están todos? ¿Ya listos para la clase? ¿Ya comieron? ¿Ya tomaron cafecito? ¿Todo bien? Yes. ¿Sí? Yes. ¿Cómo ha estado su día? How are you? ¿Qué me van a contestar? How are Very you today? Nice. I'm okay. It is nice. I'm fine. I'm fine. ¿Qué más? I'm tired. I'm tired. Okay. ¿Qué más? ¿Cómo se siente? Very good. Okay. ¿Qué más? How do you feel? How are you? Or how are you doing? How are you doing? Habían varios tipos de preguntas, ¿verdad? Doris le va a preguntar a Dina, ¿cómo se siente? Pregúntele. How are you, Dina? ¿Qué dijo? No, no se escuchó por su el micrófono, hay que activar. Perdón, perdón, estaba apagado, estaba apagado. Yes. Fine. I'm fine. You? I'm fine. And you? Okay. I'm tired. I'm tired. Good, good. Ahora vamos a ver, Gilberto le va a preguntar a Sonia. Salúdela y luego le pregunto. Hello, hello Sonia. How are you? Hello, I'm fine. And you? No. Micrófono, micrófono, sonido, 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 probando sonido. I'm tired. I'm tired, ok. Recuerden que es am, ¿verdad, Sonia? No es I, es am, ¿verdad? I'm fine, I'm tired. Ahora Edwin le va a preguntar a Carlos. Salúdelo, habiendo varios tipos de saludos, recuerden. Cualquier saludo, puede decirle good evening, ¿cuál más? Habían varios, ¿verdad?
Salúdelo, Edwin. Hi, Carlos. Carlos, hay que activar el micrófono. Carlos Alberto. Good evening, Edwin. How are you today? Good. Super bien. I am very good. Very good. I am very good. Okay. Y usted nice le va a preguntar. Nice to meet you, Edwin. ¿Qué le va a contestar, Edwin? I'm very good. No, él le dijo. I am very good. Okay. Él le dijo, nice to meet you, Edwin. Ah, ok, ok. Gusto en conocerlo. ¿Y qué le va a responder usted? Nice to meet you. ¿Qué responde? Ayúdenle todos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Puede decir nice to meet you too or it's nice to meet you too. Very good, Carlos. Ha estudiado Carlos. Lo felicito. Vamos a ver. Ahora Vanessa le va a preguntar a Rosemary. Good evening, Rosemary. Hi, good evening, Barney. ¿Qué más? How old are you? I'm tired. How old are you? No le dijo how are you, le dijo how old are you? ¿Qué se responde? Ayúdenme cuando le preguntan how old are you? I'm 25. I'm 25. Okay. La edad, ¿verdad? Okay. Deben de saber escuchar bien si están preguntando how are you or how old are you. Sí, hay que identificar esas diferencias, ¿okay? Muy bien, chicos. Okay. Entonces, vamos a... Esa era una introducción para lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Vamos a hacer una competencia ahorita, ¿sí? En el chat. En el chat me refiero acá, no WhatsApp, ¿verdad? Entonces, vayan al chat de acá. Está abajo la opción chat. ¿Verdad? Abajo la opción chat. Ok. Entonces, yo les voy a decir, y voy a decir algo y ustedes lo van a escribir, ¿verdad? Es una competencia, así como lo que hicimos ayer para terminar. Ok, spell, vamos a hacer deletreo. Pero, por cierto, ¿cómo van con la plataforma? ¿Cómo estuvieron? Vi que estaban preguntando, lástima que no les podía contestar porque respecto a plataforma, solo los técnicos, ¿verdad? No puedo ayudarles en ese caso. Astrid. Hola. Ok, Astrid, apúrese. ¿Quién es Astrid? No está acá, ¿verdad? Ok. Vaya, entonces, chicos, con respecto a plataforma, espero que les hayan solventado sus dudas y sus preguntas, los que no podían ingresar, para que puedan hacerlo, ¿verdad? Y tienen que estar ya esta semana, tenemos que cubrir hasta la lección número 2. No sé si ya tienen... conocimiento de eso, que hay que cubrir hasta la lección, o sea, lección 1 es lo que estuvimos viendo ayer, todo lo de ayer era 1, y hay que seguir lección 2, ya les voy a mostrar bien, o sea que tienen que ir bien adelante, ¿verdad? Hay que tratar de avanzar. Bueno, vamos a hacer un repaso. En el knowledge check de la clase de ayer, ¿verdad? Va a aparecer... deletreo de palabras, ¿sí? Si yo les digo a ustedes spell, deletrear, spell the name or spell, ok, I will dictate, voy a dictar. M, sorry. M A. Thank you. M A R C H. Hay que escribirlo en el chat. M A R C H. Escríbanlo.
Muy bien, Alejandro. Muy bien, Doris, Gilberto, Vanessa. Excellent. Muy bien, muy bien, muy bien. Fueron rápidos estos chicos. Seguimos. Spell H-O-W. H-O-W. Bien, Gilberto. Repítalo, por favor. H-O-W. Can you repeat, please? No, Vanessa fue la primera. Vanessa, muy bien. ¿Dónde está Vanessa? Vanessa, Bárbara, Vanessa. Va ganando, Vanessa. Ok, siguiente. How? Spell O-L-D. O-L-D. Gilberto fue el primero. Van la competencia. Van la competencia entre Gilberto y Vanessa Carolina. ¡Ay! ¡No pusieron serenata! Podrían apagar un micrófono, por favor. Brindemos por la clase. Ok. Sonia Araceli dice house, pero old. Ah, old. Ajá, estaba bien. Old. Me pregunta cómo se deletrea old, pero ahí lo escribió bien. Old, Sonia. Old, alto. Ajá. Vaya, seguimos. ¿Quién es Gilberto? Ah, ya, ya los vi. Van ganando Gilberto con Vanessa Carolina. Siguiente. A-R-E. Spell A-R-E. Otra vez Gilberto. No, Sonia fue primero. No, no, no. Gilberto, Gilberto, Gilberto. Gilberto lleva muchos puntos. Vean cómo lo escribió él y los demás también. Sí. Ok. Spell Y-O-U. Y-O-U. Alejandro fue primero. Alejandro, Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Alejandro, 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 Alejandro. Ya lo vi. Ok. You. ¿Qué preguntamos ahí en el chat? How old are you? ¿Cómo responden al how old are you? How are you? I am. Very good. No, no es very good. No, escuchen, Gilberto. Gilberto, Gilberto lo dijo bien. I'm 40 years old. 30, 40, 50, 60 years old. ¿Ok? No hay de 60 aquí, ¿verdad? No. Ah, how old are you? ¿Qué edad tiene? ¿Verdad? Siguiente. Siguiente. Spell W-H-A-T. W-H-A-T. Gilberto, de nuevo. Gilberto fue primero. Era. What? What? Teacher, te escucha mucha interferencia. Este, vaya, coloquen, ahorita no están hablando, así que coloquen los micrófonos en mute. Sofía, Alejandro, todos en mute. Carlos Alberto. Eso. Gracias, chicos. Good guys. Son buenos chicos. Ok. Miren que silencio se escucha, ¿verdad? Siguiente. Vamos a ver. IS. IS. Eso. Doris fue primero. Es una palabra cortita, pero miren, se tardaron. Doris, Doris, ¿quién es Doris? Fue primero Doris. ¿Dónde está Doris? Sí, muy bien, Doris. Hola. Ok. What is? ¿Qué creen que voy a preguntar? Your name. Your name. Muy bien. Your name. Escriban your name. Your name, Gilberto. Muy bien. Rápido, Gilberto. Your name, your name, your name, your name. And what's your name? Y usted repite, my name is, ¿verdad? Muy bien. Vaya, chicos, esto era un repaso. Aquí estuvimos practicando
para que usted recuerde los consonantes, ¿verdad? Las consonantes, las vowels, las vocales, el deletreo y un poco de las preguntas que vimos ayer. Es un repaso, ¿verdad? Para que no se le olvide. Hay que seguirlo repasando, ¿verdad? En casita. Bueno, y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el verbo to be. ¿Quiénes ya han escuchado el verbo to be? Yo me acuerdo cuando lo escuchaba, verbo to be, ¿qué es eso? Decía yo, cuando inicié. Se escuchaba un poco difícil, verbo to be. Verb be. ¿Verdad? Clase número 2. Vaya, por cierto, les quería avisar que está una playlist. No sé si todos tienen conocimiento que hay una playlist. ¿Sí? Una playlist en YouTube. YouTube. Usted va con los links que le mandaron a sus correos, ahí le va a decir playlist YouTube. Entonces ahí usted, si quiere volver a ver la clase y verse cómo se ha hecho de famoso, se va a YouTube con esa playlist y va a encontrar las clases por número y por nombre también, ¿verdad? Va a encontrar la clase de ayer, todo lo que hicimos ayer. Va a encontrar la clase de hoy como clase número 2 y el tema verb be. Ahí se va a encontrar todo eso, ¿verdad? Tema por tema va a estar en esa playlist de YouTube. Levanten su manita virtual todos los que ya saben cuál es ese playlist de YouTube. Los que ya saben, que ya vieron la playlist. Muy bien, Doris, Rosemary. No sé cómo se levanta eso. Ortiz. Ah, la manita virtual. Abajo están las diferentes herramientas. Y ahí escoge usted donde dice, bueno, herramientas creo que dice, ¿verdad? Reacciones, dice. Acciones. Ok, acciones. Reacciones. Ah, ya vieron la playlist varios, la mitad de la clase nada más. Y la otra mitad. Hay que verla, ¿verdad? Ahí están las clases. Comenten si quieren comentar, ¿verdad? Y si tienen dudas, ahí pueden volver a ver la clase de ayer y la de ahora. La playlist de YouTube. Para eso es, ahí se van a ver sus caritas, ¿verdad? Vaya, entonces lo van a encontrar por nombres del tema y el número de la clase, ¿verdad? Ok, entonces la clase de ahora es la número 2, verb be, ¿ok? Verb be, ya pueden bajar las manitas. Si no, les van a doler. Ok. Vámonos al tema de ahora. Miren. Se asustaron cuando vieron esto. No, ¿verdad? El verbo to be es el am, el is y el are. Esos tres, ¿verdad? Algo muy sencillo compone el verbo to be. Am, is, are. Estas tres cosas son el verbo to be. ¿Ok? Y teacher, ¿y eso cómo se usa? Acá está, voy a explicarlo. Statements with be, ¿ok? Acá lo vamos a ver en forma contractada, ¿ok? Pero se los voy a explicar en forma normal. Por ejemplo, si usted usa el pronombre I, aquí lo voy a colocar. Pronombre I, que siempre tiene que ir con mayúscula, ese I es yo. El he es, ¿qué es he? Él. Muy bien. Voy a hacer con minúsculas. El he es él. She es. Ella. 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 It es. Sí. It. Eso. Eso o esta. Eso o esto o esa. Esa o esta. ¿Verdad? Vamos a hacerlo para acá. Luego va. ¿Cuál otro? Vamos a ver, ayúdenme. We, muy bien. We, nosotros. Nosotros. Nosotros o nosotras, ¿verdad?
today. Nosotros o nosotras. ¿Qué va más? Day. 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 Muy bien. Day. Day significa ellos o ellas. You. You. ¿Qué significa you? Tú. Usted. Tú. Tú. Y ustedes. Ustedes. Muy bien. Usted, ustedes. Hasta ahí lo voy a dejar. Usted o ustedes. ¿Verdad? Y tú. Forma plural. No, es que hay dos. Vale, gracias. Usted y tú. Y está el you para forma plural. Y luego. Eso es todo, ¿verdad? I, he, she, it, we, they, you. Ok. Estos son los pronombres. A esto se le llama pronouns. ¿Cómo se le llama? Pronouns. A eso se le llama pronouns. Pronouns. ¿Para qué se usan los pronouns? Bueno, ustedes los usan para combinarlos con el verbo to be o con otros auxiliares. El verbo to be es un auxiliar. ¿Ok? Auxiliar. Sí. Hay muchos auxiliares. Auxiliar es como un auxiliar en persona. ¿Un auxiliar en persona de qué se encarga? De ayudar a la persona, ¿verdad? Sí, los auxiliares se encargan de ayudar. Así es el verbo to be. Se encarga de ayudar. ¿Ayudar a qué, Miss? Se encarga de ayudar a los pronombres o a las personas. Por ejemplo, se dice, I am. ¿Sí? Aquí lo voy a colocar, en la otra esquina, porque no hay espacio ahí. I am. Si I es yo, ¿qué significa I am? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. O yo estoy. Ajá, yo soy o yo estoy. Muy bien. Ajá. Y luego, he is. El he se combina con el is. Is. Ajá, puede decir he are, no. Vamos a ver, voy a colocarlo abajo. He, el she y el it, estos tres se combinan con his. Muy bien. His. Y el we, you y el they se combinan con ¿cuál? Are. Con are, muy bien. ¿Verdad? Are. Ajá. Entonces, si el am, el is y el are significan ser o estar, ¿qué estamos diciendo cuando decimos I am? Yo soy. Yo soy. Yo estoy. Yo estoy. Muy bien. Ser o estar. Eso significa am, is, are. ¿Verdad? Ser o estar. Aquí vimos los pronombres y aquí estamos viendo el verbo to be. Nosotros somos. Ajá. He is, she is, it is. ¿Qué significa he is? Él es o él está. Él es o él está. Ajá. We are, you are, they are. We are, ¿qué significa? Nosotros somos o estamos. Ah, muy bien, muy bien. Entonces voy a colocar aquí aparte, ¿verdad? Ser o estar. Is, es o está. Y aquí el a, como son plurales, sería son o están. ¿Cómo? No sé si están comprendiendo esto, chicos. Están. Están, no lleva tiempo. ¿Están comprendiendo esto? Sí. ¿Sí? Yes. Si tienen dudas, pregunten. Pregunten ahorita. No puede regular. ¿Verdad? I am, yo soy o yo estoy. He is, él es o está. We are, nosotros son. Uy, son coloqué aquí, perdón. No es esto. Vamos a borrar eso. Pero es que cuando borro se borra todo. Permítanme. No, borra. Ahí está. No, tiene que ser aquí en medio. Ok. Somos o estamos. Somos o estamos. O estamos. Correcto. Es plural. Forma plural. ¿Y ese verbo cuál es el que está conjugando? Porque yo no lo he entendido. Vale, muy bien, así me gusta que pregunten. Este, miren,
el verbo to be. El verbo to be es este, miren. Am is are. Es como estoy en el teléfono, casi no entiendo. Pero... Ah, sí, ese es un problema. El teléfono, sí. Aquí ve, ese es el verbo, mire, chico. Vamos a pintar. Ay, pero sí, ahí está. Este es el verbo que va a aparecer en red. Is y are. Am, is, are. Am, is y are. Son las tres formas del verbo to be en presente. Mire, pues son tres formas. O sea que para decir ser o estar, está clasificado en tres formas, ¿verdad? Solo que esas tres formas tienen grupos para combinarlo con los pronombres. Tienen grupos. No puede combinarlo con cualquier pronombre. Vaya, el am solo con el I. El is va con he, she y it. Y el are con we, you, they. Exactamente. Pero los tres significan ser o estar. ¿Está claro eso? Yes. ¿Sí? Yes. Vale, ¿otra pregunta? ¿Otra pregunta? O sea que se clasifican tres el verbo to be, ¿verdad? En am, en is y en are. Él estuvo. Ajá. Para decir él es, no, estuvo, no, porque es pasado. Y ese es presente. Este es pasado. No, para decir pasado. Eso vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después. Porque si no se va a confundir. Se va a confundir. Pero muy, muy bien, muy buena pregunta, ¿verdad? Es was. Pasado es was. Was. Ajá. Was y were. Se divide en was y were. Ajá. Vale, entonces, ya que vieron esto, chicos, vamos a verlo de una forma contractada. Contractions se dice, ¿verdad? No son las contracciones que tienen las embarazadas, no. Esas contractions, contractions en inglés son contracciones, pero son como que usted dijera en español, las abreviados. Abreviado. Abreviaturas. Ajá. Entonces aquí para contractarlo, permítame, voy a cambiar de color, un hielo. Aquí está la forma contractada, miren. Aquí está. Yo soy. Tenemos una cantante. Sí, mire, tenemos cantantes aquí. Muy lindas. Pues en inglés va a cantar. Eso. Sofía, ¿verdad? Está feliz, muy bien, me gusta. Vaya, miren, entonces para hacerlo en forma contractada, ¿verdad? Usted dice am. Ya no dice lo que estaba acá, I am, sino que dice am. Ajá. Coloca una I, un apóstrofe y la M, lo que va borrando es la vocal primera. Y luego si quiere decir you are, dice your. Y borra la A. La A, solo la A, ¿verdad? Y en lugar de la A, usted coloca un apóstrofe. Apóstrofe. Ajá, your. Your. Si quiere decir he is, él es, usted dice his. His. Ajá. She is, she is, se dice she's. She. It is, se dice it's. 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 We are, se dice we're. We're. Y they are, se dice they. They're. Estas combinaciones son las que estamos haciendo, miren. Solo que en forma contractada, o sea, corta. Borramos la primera letra, esta sería la A, allá se borra la. Uy, perdón. Permítame. Voy a pasarle otro tipo de. Este le va a pasar. Vale, aquí, allá borra la A. Borra la I y borra la otra A. Y en lugar de eso, ¿qué le coloca? Un apóstrofe. Ay, no pude dibujar. Un apóstrofe. Vamos a hacer el apóstrofe aquí. Así, ¿ve? Un apóstrofe. Se ve como una coma, ¿sí? No sé si está claro lo que acabo de explicar. Es como que hiciera garabato, ¿verdad? Pero si usted ha estado bien atento, ha ido viendo todo lo que la teacher ha ido haciendo.
Solo la teacher se entiende. No, ¿verdad? ¿Sí me entienden, chicos? No, sí entiendo. Yes. ¿Sí? ¿Todo está bien? Yes. ¿Alguien que no entienda, Julio, todo está bien? Todo bien. Eso. ¿Alguien más? With Coca-Cola. ¿Ah? ¿Que me va a dar Coca-Cola? ¿Me van a regalar Coca-Cola? Clear. Ajá. Ah, clear, clear como la Coca-Cola. No, no me asuste. Clear como el acelguate. Así. Uy, dieron. Ok. Vale, pero se lo puse de colorcitos ahí, si quieren hacer una captura de pantalla, ¿verdad? O también, chicos, pueden irse a la playlist, ahí van a ver el video de la clase, y cuando esté ahí, le ponen pausa y le hacen una captura, si usted quiere, ¿verdad? Hay varias formas de tener esto. Pero lo importante es que usted lo tenga, ¿sí? Y luego, vaya, entonces usted dice, I'm from Mexico, you're from Brazil, he's from Japan. Estoy diciendo, él es, él está. Él es de México. No, sorry, I'm. Yo soy de México, you are, you're, tú eres de Brasil. He's from Japan, ¿qué quiere decir? Él es de Japón. Él, él es de Japón, she's from Japan, ella es from Japan, y aquí dice she's a new club member, ella es una nueva miembro, ajá, it's an excited city, it se usa para eso o esto, dijimos, ¿verdad? Aquí está, ¿ve? Entonces son para cosas el it, por eso está hablando de la city, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Está hablando que la ciudad es muy... ¿Qué es exciting? Ayer lo vimos. ¿Es una ciudad qué? Emocionante. ¿Qué emocionante. Emocionante. Muy bien, chicas. ¿Ok? We are in the same class. Nosotros estamos en la misma clase. Sí. Clase. They are there. Aquí es there, my class. They are. Ellos son mis compañeros, ellos son. Es bueno que usted maneje esto, mire, es bueno que usted maneje estos conceptos, que significan todos estos dos pronombres, ¿sí? Que usted sepa qué significan estos pronombres. Voy a borrar acá, permítame. Partner is the same classmate. Ahí está. Vaya, miren, estos son los pronombres, tienen que aprendérselos. ¿Qué significa I? ¿Qué significa he? Y luego la combinación, ¿verdad? La combinación de I con am, la combinación de he con is, etcétera. Es importante saber. ¿Estamos? Vale, entonces voy a borrar aquí. No, se va a borrar todo. Mejor no. Vale, entonces, ¿ya tienen aquí la captura? ¿Sí? ¿Todo está claro aquí? Yes. 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 Ok, ¿puedo borrar la pizarra? Yes. Yes. Solo las chicas contestan. ¿Los chicos cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Edwin, ¿cómo va? ¿Todo claro? Yes. ¿Sophie? Yes. Yes. Ok, Mauricio, ¿cómo va? ¿Cómo se siente? ¿Afligido? ¿Desesperado? ¿Asustado? Yes. ¿Comprendimos esta parte que acabo de explicar? Sí. Yes. Yes. Ya, pues entonces ya le voy a hacer un examen. Tengo que comprenderlo bien porque al final nos va a dar Bitcoin. ¿Nos va a dar qué? Bitcoins. Ah, sí. Por cada una de las clases dijo que nos iba a dar Bitcoin. No, dije por los puntos que se saquen en la plataforma. Ajá, los puntos de la plataforma. Ya vamos a ir a la plataforma, ¿verdad? Morena Guadalupe, ¿cómo está? Ayer no conocimos a Morena Guadalupe. Welcome. ¿Qué tal? Mucho gusto. No la estamos escuchando porque tiene apagadito su micrófono. El micrófono del Zoom. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo va todo? Aquí conociéndolo todo, aprendiendo. Ah, sí, mire. Aprendiendo, ¿verdad? Y recordando. Ah, ok. Sí, hay cosas que ya se saben, ya las sabían, ¿verdad? Pero hay que recordarlas, ¿sí? Y hay que ver cómo se aplica. Vale, entonces vamos a la siguiente columna, ¿verdad? Aquí ya están las contractions, solo ellas solas, miren. Solo ellas solas, perdón. Ellas solas. Am significa I am.
You're, you are. He's, he is. He. Repitan, repitan. I'm, I am. I am. You're, you are. You're, you are. He is. El you es your. Your. Ay, pero así no, your. No lo voy a hacer así. ¿Por qué? Acá está, mire, estos son los pronombres y aquí lo cambió a forma posesiva, ¿sí? El primero pasa a my. Aquí colocaron el your de segundo. Pero el you cambia a your. El he cambia a his. El she cambia a her. Es lo que vimos ayer, eso lo vimos ayer. El it cambia a its. El you otra vez. No, sorry, el we cambia a or. Lo voy a colocar acá, fíjense. Permítame, chicos. Ya vi que lo puedo hacer, ya me acordé. Vale. El I es my. I es my. El you cambia a your. El he cambia a his. She cambia a her. El it cambia a its, el we cambia a or, y el they cambia a their. Forma posesiva. ¿Y qué significan las formas posesivas, teacher? Las formas posesivas son que ya no dice yo, sino que dice me. Este yo y este no, me. Este repitan, me. Yo, me. Yo, me. Tú, tuyo. Tuyo. Él, suyo. She, el suyo. Ella, she, ella. Suyo de ella. Suyo de ella. Eso. We, nosotros. Or nuestro. They, ellos. Son las formas posesivas, indican posesión, ¿sí? Mío, tuyo, de él, de ella, de eso, de ellos, de nosotros, ustedes, así. ¿Verdad? Pero teacher, si apenas estamos aprendiendo el I, you, he, she, it, we, they. Muchos pensaron bien, eso, ¿verdad? Bien, yo pero ni el nombre me puedo. Miren, hay que aprenderse esta parte y después se aprende la otra parte de posesivos. ¿Verdad? ¿Qué es I, chicos? Yo. Mi. Yo. No, I es yo. You. Tú. He. Él. She. Ella. It. Eso. Mire, solo escucho chicas. Los chicos solo uno escucho. We, nosotros. Nosotros. Y they. Ellos. Ah, muy bien. Ellos. ¿Puedo borrar bien? ¿Borro? ¿No? En lo que copian esta parte de arriba... Ya les dije, pueden, si quieren solo copien esto para que se lo estén aprendiendo, lo demás pueden hacer captura. O solo lo copien. Licenciada, ¿me puede repetir sobre la posición? Sobre la. Esto que nos decía. My, your, is. La forma posesiva. La forma posesiva. La forma posesiva. Mío, tuyo. Vale, con la ayuda de todos, vamos. Mío. Mío. Voy a colocar acá. Mine. Mío, como Paulina Rubio. ¿Qué decía Paulina Rubio? Ese hombre es mío. Qué lindas. Muy bien. Me gusta. Vaya, y luego, your. Tuyo. 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 Tuyo.
su. Suyo de él. Suyo de él. Su de él. Y her, su, de ella. Su de ella. Lo que expliqué ayer. Sí. It's su, es, pero de una cosa. De... Su de una cosa. O nuestro. Or nuestro. O nuestro. Nuestro. Y la última, de ellos. De ellos. De ellos. O puede decir suyo, pero ya sabe que son de un grupo de personas. ¿Verdad? De... Vaya. Para preguntas, es. Usted dice en oración, I am, pero en pregunta es, am I. Cambia al revés. Am I. Am I. Sí, pues, ¿Cómo? En oración usted dice, I am, ¿verdad? Ajá. Pero en pregunta es, am I. El verbo to be, va, to be, va primero. Ah. Ajá. Y si es, si es he is, lo que vimos arriba. Is he. Ah, muy bien. Is he. He. Si es, you are. Are you? Are you? Oh. Are you? Va para el revés, ¿verdad? Vale, entonces esto, de esto se trata esta parte de abajo. Vale, miren. Are you, ya no es you are, es are you free, al revés. Are you free, ¿estás libre? Y las respuestas, yes I am. Yes I am. No, I'm not. Negativo. Is David from Mexico? Aquí decía, I am from Mexico. Y aquí es, is he, puede decir is he or is David. Is David from Mexico? Puede sustituir el pronombre por un nombre, ¿ok? Is David from Mexico? Mexico. Yes, he is or... No, he's not, or no, he isn't. Hay dos formas de decir no, ¿verdad? No. Is Beth, puede decir el nombre o puede decir is she, ¿verdad? Is Beth's class in the morning? ¿Está la clase de Betty para la mañana? Yes, it is. Aquí se usa el it porque está hablando de la clase. It is, or no, it is. It's not, or no, it is. Are you and Beth in the same class? ¿Están en la misma clase? Tú y Beth están, están, mire, están. Acuérdese que es ser o estar, ¿verdad? ¿Están tú y Beth en la misma clase? Yes, we are. Nosotros estamos. Or, no, we're not. No, yes, we are. No, no estamos. We're not. Are your classes están, otra vez, ¿verdad? ¿Están tus clases interesting? ¿Qué está preguntando? ¿Están tus clases interesantes? Yes, they are. Yes, they are. Or no, they aren't. They aren't. Or no, they are not. Cualquiera de las dos formas. En todas estas se están preguntando ¿qué es o estás? ¿Ok? ¿Eres tú? ¿Estás tú libre? ¿Está de, es David de México? ¿Es Beth de la clase de Beth en la mañana? ¿Están? De eso se trata el am, is, are, ¿verdad? El verbo to be. Ser o estar. Pregunta es al revés. Ya no dice I am, sino que dice am I. Ya no dice he is, sino que is he. You are you. ¿Verdad? Ahora, quiero que ustedes solitos me empiecen a practicar. Van a escribirme
Vamos a ver, voy a colocar acá lo que van a hacer en su cuaderno. Escribir dos oraciones contractadas. Dos oraciones. Pero permítame, dos oraciones contractadas, dos preguntas, perdón. Dos preguntas y dos respuestas. Ya sean positivas o negativas. Positivas o negativas. Aquí usted va a escoger. Si la quiere hacer las dos respuestas, positivas o negativas, o una positiva y una negativa, etcétera, ¿verdad? Dos oraciones, no es lo mismo oración que pregunta, ¿verdad? Y dos respuestas. Okay, hágalo ahorita. ¿Ahorita? Sí, sí. Tenemos todavía bastante tiempo para practicar y quiero escucharlo para ver si comprendieron. Solo así voy a saber si han comprendido. Usted me puede decir, sí, teacher, ya entendí. Pero cuando ya lo escribe, vamos a ver si es cierto. Usando los pronombres, ¿verdad? Aquí hay ejemplos, ¿cómo lo puede hacer? ¿Sobre ustedes o sobre su familia? ¿Sobre sus amigos? Lo que usted quiere hablar. Si quiere, me pregunta, teacher, how do you say tal cosa en English? Se pregunta, how do you say? Aquí voy a escribirlo abajo. How do you say? Soy yo. Y me pregunta, ¿el qué en inglés? Soy how yo. Do you say empujar in English, for example? Micrófonos, chicos. No quiero estar oyendo los gatitos llorar. Los gatitos. Le patearon la cola al gatito. Creo que era un bebé. Sí, estoy bromeando que era un gatito. No, yo creo que era una puerta. Una puerta, creo que era. Echen aceite a la puerta, por favor. No, es un bebé, ya vi que es un bebé. Sí, era un bebé. Ah, ok, teacher, ok. ¿Sí? Teacher, how do you say viajando en inglés? How do you say? Viajando en inglés. Karin. Hola, Karin. Sí, welcome. Hola. Viajando. Viajando. Travel es viajar. Y viajando es traveling. Traveling. Aquí lo coloqué abajo para que usted vea cómo se escribe. Viajar y viajando. Thank you. You're welcome. Is Betty's class the Thank you.
¿Qué horas tienen, chicos? 8:49. Ah, ok, estamos bien. Gracias, Doris. ¿Cómo se dice en inglés? 8:45. Ajá, solo son los números. Hay otras formas de decirlo también, como uh-huh. faltan 15 para las 9. 15. Uh-huh. Ajá. Pero, ¿cómo se pregunta? Two. ¿Cómo se pregunta la hora? What time is it? Y me puede decir, it's 15 minutes to 9. Faltan 15 para las 9. O me dice los números, ¿verdad? Más adelante creo que vamos a ver ese tema. Hemos visto mucha información hoy, ¿verdad, chicos? Yes. Bastante. Ya estuvo, teacher. ¿Cómo? Ya las hice yo. ¡Wow! Vanessa es quien habló. Vanessa, ok, Vane. Solo que acérquese más su micrófono porque la oigo bien lejos. Ok, Vane, cuéntenos. Ok. ¿Se escucha? Sí, escuchen a Vane, please, para ver cómo está. Y las correcciones, si tengo que... Te escuchas perfectamente, Vane. Gracias por participar. thank you. Las primeras oraciones. My dog is very fat and he's a good... He's a good boy. Las preguntas podría ser, what kind of music do you like? Espéreme, Vane. Espéreme. Vane, pero me está usando el what do you. Y tenía que ser con el verbo to be. Am is are. Ah, entonces. ¿Con el am? Con el am is are. Are, ok. Podría ser. 27 years old. ¿Cómo? Una de las oraciones. I'm 27 years old. I'm 22 years old. 27 years old. I'm 27 years old. La escucho bien lejos, ¿vale? I'm 27 years old. ¿Qué más? Esa es la contraction. Pero la pregunta. What is, bueno, sin, si alguien me pregunta es el, sin usar no. El what, usando el verbo to be. Okay. Así como los ejemplos. Vamos a bailar con Carmen Fuentes. Sí. ¿Lista, Dina? Sí. Excelente. Yo tengo Vane dos oraciones. Vane tiene que corregirlas. Ok. Vaya, dígame, Dina. She's beautiful. Or she's beautiful. Beautiful. Uh-huh. He's boring. He's boring. He's okay. Boring. Are you okay? Are you okay? Yes, I'm okay. Porque con la respuesta quería también, ¿verdad? Pero sí, solo tengo eso. ¡Eso! Sí. ¡Muy bien! Sí, así es la cosa. Así es la cosa, thank sí. You. Ajá. Usando el verbo to be. Are you okay? Yes, I'm okay. ¿Y si fuera negativa, Dina? No. No, I'm not. Okay? No, I'm not. Sí comprendió el tema, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Sony. Ok, Sony. Vaya, mis primeras oraciones. Sí. I am from El Salvador. I am, pero como son contractions, tiene que decir am, ¿verdad? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Okay.
She's sleepy. She's sleepy. Uh-huh. Sleepy. Las preguntas. Okay. Is he tired? Is he tired? Are you sick? Are you sick? Are you sick? Uh-huh. Uh-huh. Y las respuestas. Yes, he's tired. Okay. Y yes, I'm sick. Okay. ¿Y si fuera no? No, I'm not. Súper bien, comprendió el tema. Muy bien, Sonia, muy bien. Un aplauso. Ok, thank you, good job. Ya llevamos dos. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué? Pero también callados. Sí, los chicos están callados. ¿Quién dice yo? ¿A quién dijo yo? Yo. Amanda, Amanda. Yo, Amanda. Qué bonito sus lentes, Amanda. Ah, Vanessa y Amanda están hablando al mismo tiempo. Yo lo que necesito es un traductor de inglés. Ah, buscó un traductor de inglés. No, René. Que esa es trampa. No, pero el traductor no lo va a sacar bien. Siempre se confunden los traductores. Para buscar palabras, porque como yo no me puedo muchas palabras, no me acabo. Sí, ok. No, está bien. Para combinarlas necesito saber. Sí, claro. ¿Cómo se escriben? Claro, how do you say the words, okay? Vamos a ver, primero Vanessa, Carolina, y luego Amanda, Raquel. Después, Carlos. Okay. I'm in my house. Karen is pretty, or pretty, no sé cómo se dice bonita. ¿Cómo se pronuncia? Pretty. Okay. I'm in my house. Karen is pretty? Mm-hmm. Pretty. Questions. Is Daniela sick? Are you lawyer? Okay. La respuesta. Okay. Yes, I'm lawyer. No, she's not sick. Excellent. Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, sigue Amanda, Raquel. Vaya, mis oraciones. She's amazing and beautiful. Can you repeat? She's amazing and beautiful. Ajá, she's. ¿Qué más? They're very smart. They are, uh-huh, very smart. Mm-hmm. Unas preguntas, are they very, very smart? Are they very smart? Mm-hmm. Is he tall? Is he tall? Mm-hmm. ¿Es él alto? Mm-hmm. Y en las respuestas, yes, they are, mm-hmm, para la primera pregunta, y para la otra, no, he's not. Ok, sí, también. Te felicito. Miren, chicos y chicas, el tiempo no ajusta para tantas personas, ¿sí? Así que les voy a pedir un favor. Compartan sus oraciones en el WhatsApp. Yo ahí les voy a revisar y les voy a ir diciendo yes, 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 yes. ¿Ok? Compartan las oraciones. Okay. Y porque necesito que vayamos rápidamente a la plataforma. Gracias, Carmen. Gracias, Doris. Y no sé quiénes más levantaron su manita para participar. Las felicito, así debe de ser, ¿verdad? Hay que participar. ¿Hay que enviar? Sí, muy bien, Doris está celebrando. Hay que enviar las preguntitas, las oraciones en WhatsApp, ¿verdad? Ahí se las voy a calificar. Vaya, vamos un ratito a la plataforma rápidamente, solo para mostrarles que este tema se encuentra ahí. Y no es la mayor cosa que le va a pedir la plataforma. Por el contrario, ¿verdad? Le va a pedir algo bien sencillo. Creo que solo son 5 preguntitas. Es más difícil lo que estaba explicando la teacher, ¿verdad? Entonces, usted se va a ir, ya les explico, permítame, ya voy a compartir pantalla. Ay, solo 2 minutos, ahorita. Vale, miren, chicos, ¿todos ven mi pantalla? ¿Sí? Sí. Cuando se refiere a secciones, chicos, secciones, esto, todo esto es la sección 1. Pero para esta semana, usted ya tiene que seguir en la lección 2, cubrir la lección 2. Así que rápidamente, ¿verdad? Bueno, aquí tiene que deletrear nombres. No sé si ya hicieron algunos este knowledge check, deletrear, ¿verdad? Aquí usted tendría que, eso lo vimos ayer, ¿verdad? Y luego está el siguiente knowledge check, que es donde están los lapicitos, ¿verdad? Es sobre la clase de ahora. Y solo le va a pedir
mire cuántas preguntas son. 6 preguntitas donde usted va a ir completando. Dígame. En la última pregunta yo no supe qué poner. Ah, ya llegó acá, ¿verdad? Dice Steven, nice to meet you. Nice to meet you. ¿Qué irá acá, chicos? It's nice to meet you. It's. Bueno, tendría que probar si es contractado o no contractado, ¿verdad? Sí, pero tiene, sí, tiene una capital letter acá. Vamos a ver si es contractado. Sí, miren. Esa está correcta. It's nice to meet you. It's. Es lo que vimos ayer. Gilberto no estuvo en la clase de ayer. Sí. ¿Sí? Sí. Les dije que se podía decir nice to meet you or it's nice to meet you. Solo son 5 preguntitas, ¿verdad? No es nada difícil lo que les pide la plataforma. Luego se va a la siguiente lección, ¿verdad? Que es sobre los números y los números de teléfono. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y el knowledge check pregunta sobre los números de teléfono. Son solo 6 preguntitas del video, ¿verdad? Ahí es usted un dictado. Es un dictado, usted lo escucha y le va dictando números del 1 al 10, creo, ¿verdad? Usted lo va escribiendo. Sí. Y luego, miren chicos, tienen que pasar a la siguiente sección, que va a cambiar. Decía 1 y luego va a decir sección 2, ya se va a cambiar, okay. Permítame. Está cargando aquí arriba. Sección 1 tiene que pasar, sección 2, ya va a cambiar. Cambie, 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 rápido, 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 ahí está. Tiene que pasar a la lección 2. Y ver de qué se trata el tema con el video, what's in your bag, y solucionar el knowledge check, ¿verdad? Hágalo, okay. Hágalo, y luego la teacher explica la clase, y ahí usted va a ir reforzando lo que ya fue viendo en estos videos. Hay que ir trabajando, la plataforma no es difícil, es bien fácil, ¿verdad? No se atrasen, ya tenemos que ir por la 2, lección 2, mire, aquí tiene que decir lección 2, ¿ok? Bueno, debo okay, de compartir okay, pantalla okay. Y ese, y ese link o no lo pueden reenviar porque como a mí se me borró todo lo del teléfono, no tengo eso para entrar. No tiene para entrar, pero es que a cada quien le enviaron sus accesos. Yo no podría, porque esa es mi plataforma, la de la teacher. Cada quien tiene su propia plataforma, porque ahí va usted acumulando sus puntos, ¿sí? Entonces, usted tiene que abrir su correo y ver de nuevo y volverlo a abrir, ¿verdad? En sus correos están toda la información, ¿verdad? Que ahí se los envían. Sí. 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 Si no se le borraron el correo, lo puede revisar ahí. Es que como nos han reseteado los teléfonos, ahí tenía todo yo toda la información. Pero en computadora no podría revisar. Tiene que ir a un ciber. Vaya, tiene que hacerlo lo más pronto posible, ¿ok? Vale, chicos, terminamos. Doris compartió aquí las oraciones. Hay que hacerlo también en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Hey, teacher. Chicos, no le voy a poder dar las respuestas hoy, en el transcurso del día y el mañana, tal vez, ¿verdad? Voy a ir poco a poco, son muchos, así que téngame paciencia, ¿verdad? Bueno, terminamos. ¿Todo claro hoy? ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes. Yes. Sí. Okay. Yes. Okay. Yes. So, yes. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Hi. Good night. Good night. Good night. Hi. Good night. Good night. No, no, no.